Correa, hay que recordarle al pueblo de que un día como hoy nació Fidel Castro. Ah, fue un día como hoy. Fue un día como hoy. Y tú lo dices Tan de luto en Cuba. 13 de agosto del 26. El 26 fue que él nació, ¿verdad? No sé, recuerde. Albermena, no hable así. Qué barbaridad con este muchacho. ¿Por qué? Dice que estamos en luto en Cuba. No, no hable así. Hay que primero, hay que respetar la soberanía de los pueblos. Mira, señor, no haga eso. Entonces, mira, Jorge, sí, hay que respetarlo tanto que él mandaba gente de Cuba a otro país a pelear por ese otro país. Bien, para que tuve el respeto de la de los otros países que tiene. Respeten, pero no diga así. No diga luto. Bueno, pues un día como hoy nació Fidel Castro. Que era tengo un amigo que dice, nadie que hable por radio lo que quiera puede hablar bien de Fidel. Wow, mamacita, Dios mío. No hay forma alguna. Okay, ya, se me comieron a Fidel Castro. Fidel Castro nació un día como hoy. Sigo mi vida. No, qué batalla. Que no se te ocurra decir el día que nació Maduro, porque es que estaba Maduro. Bueno, buena. Jorge, pero tú te pones creativo. ¿Por qué? Oh, pero tú tírate la publicidad ahora que los productos ricos están en Luxemburgo. Sí. Yo me quedé pensando. Ah, para que tú veas. Mira, dime de ti, mi amor. Todo bien, gracias a Dios. ¿Y por dónde tú andas? En mi casa. Ah, ya, no, yo por aquello del toque de queda. Pero dime de esta experiencia de esta dominicana en Luxemburgo. Oh, ella es una muchacha muy dinámica, muy suelta, con un novio muy hermoso. Uh-huh. Ah, pues ya tú la chequeaste. Sí, yo la estaba toqueando hace poco. Y si a ti te dan la oportunidad de irse... ¿Cuál es el Instagram de ella? No, pero Ale, no. No, es que me están preguntando por eso aquí. Espérate, mira, mi amor. ¿El de quién? ¿De Bárbara? Y si a ti te dan la oportunidad de irse... El Instagram de Bárbara. Vas a tener problema hasta con la mella, Albert. Oye, bien. No, mi amor, es que me siguen preguntando todavía. Ponte, Albert, que todo el mundo sabe lo tuyo. Albert, tienes que tomarte algo para retener. ¿Para retener qué? Sí. Claro, porque ahorita tú le tuviste que hacer memoria de lo que pasó en el ocurrió que él acababa de escuchar. Sí, yo porque Albert lo tenía. Y Albert votando la tercera. ¿Cómo que tú dices que estamos de luto ahora porque Fidel cumpleaños? Ah, ¿tú estás celebrando? No, pero no podemos estar de luto por lo que te dijo Jochi. Okay. Ves, hay que respetar a los pueblos, Albert. Mira, aquí no con la gente de Senovía. Tenía campamento para entrenar guerrilleros allá para que fuera para su la país. Tuya. Mira, mi amor, si a ti te da la oportunidad. Ay, Dios mío, no hay respeto. De irte a vivir para Luxemburgo. Tú te vas. Ok, ya lo sabemos. Tú te vas, mi amor. No, porque imagínate. Qué sé yo, hay que pensar muchas cosas para tomar decisiones tan importantes. ¿Cómo? Tú tienes que te ata al país. Pero, por ejemplo, ¿cómo qué? ¿Qué te ata al país? Mi familia, mi hijo, esas cosas. ¿Y el mi papá? Esposo. ¿Tu esposo? Okay. Papá de mi muchachito. ¿Tu esposo? Claro. ¿Él es tu esposo o el papá de tu hijo? Las dos cosas. Ah. Ambas. Sí, porque tú sabes que no lo, aquí en este país no es igual. No es lo mismo ni igual, pero uno le hace su RT ahí. Está bien. Cuando hay una separación, el tipo pasa a ser que era marido mío. Sí. El que era marido mío, exactamente. Después va al papá de los muchachos. Ah. Después le dicen por el apellido, mira, y Ramírez te llamó. Ya eso es borrado con miel. Dios mío. Y si se descuida, le dicen, habla con el sucio pai tuyo. Okay. Eso va en el momento del que eres marido mío. Eso va cuando hay dolor. Ah, ok. Eso cuando todavía queda el guiso ahí. Mira, una cosa. Pero estamos esperando la llamada de Bárbara. Espérate, la estamos esperando, pero yo lo que necesito es que tú me le des un consejo a Albert Mena, por favor. Mira, Albert, en honor al pueblo de Senoví y a la crianza tan buena y tan trabajada que ha tenido tu querida abuela contigo y a la oportunidad que te ha dado tanto el país como el señor don Jochi Santos. Ay. Esperamos en Dios que tú te reivindiques de alguna manera.
y que Cristo siga tocando ese corazón. Ella está riendo, ella está riendo. Hay un bullying ahí. Señores, se comió con yuca. Oye, eres tuyo. Ay, Dios, que Cristo, adiós, mi amor, que Cristo siga tocando ese corazón, Dios. Esa se le ve que es un buen coro, esa es una buena segunda. Esa se ve que es buena, de verdad. Qué bueno.